Así es, ahí está comenzando la ronda de preguntas. Estamos. ¿Qué tal? Verónica Benaín, de Tiempo Argentino. Quería preguntarle respecto a lo que se mencionó respecto a los ATN para las provincias. Se habló desde de discrecionalidad y yo quería saber si estaban pensando analizar, cambiar el mecanismo de distribución de los ATN, sobre todo para las provincias que denuncian que reciben menos, menos ATN. Mirá, la respuesta sería que no vamos a cambiar, porque hasta acá nosotros lo que hicimos con este paquete de ATN, nosotros hicimos dos paquetes importantes de asistencias a provincias. Uno de 60 mil millones de pesos, que es el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que es un préstamo, y otro fondo que es de 60 mil millones de pesos también, que es en concepto de ATN. De esos 60 mil en concepto de ATN, 30 mil ya se repartieron. Y la forma de repartirlo fue utilizando el mismo coeficiente que tiene la coparticipación. Así que es, digamos, lo menos discrecional que se ha hecho siempre. Ahí se ha distribuido con esos parámetros. Y después, el fondo fiduciario, que es un préstamo, ahí lo que se fue firmando ya desde la semana pasada y esta semana también, son provincias que fueron tomando ese crédito. Es un préstamo bastante interesante desde el punto de vista del repago que tienen que hacer las provincias. Entonces es bastante positivo, de alguna manera, para aliviar momentos de baja recaudación, como están sucediendo en todas las provincias y también en el Estado Nacional. Buenas noches, ministro. Gastón Celayo, del Noticiero de la Televisión Pública. Primero preguntarle cómo se sintió en su primera exposición aquí en el Congreso frente al Senado, y después con respecto al tema de la deuda, uno de los temas que tocó. Los acreedores sostienen que llegar a un acuerdo depende más que nada ahora de una decisión política del gobierno argentino. Si está esa decisión política para llegar a un acuerdo de alguna manera, evitar el tal mentado default. Nosotros tenemos que dejar en claro que acá el gobierno anterior, que fue el que tomó esta deuda irresponsablemente, que tomó esta deuda que es impagable y que es injusta, el gobierno anterior, aparte de tomar la deuda, reperfiló, en ese momento que reperfiló, es decir, pateó todos los vencimientos de deuda y todos los vencimientos de intereses, etcétera, y generó una gran bola, que eso es lo que se está reestructurando, lo que viene reestructurando el Ministerio de Economía. Nosotros hicimos una oferta de buena fe, extendiendo siempre los límites posibles de lo que Argentina podía hacer, sin dejar en ese camino ni soberanía y mucho menos sin comprometer el futuro de todos y todas. En ese sentido, nosotros ya hemos hecho una oferta y estamos obviamente todavía con las negociaciones abiertas, pero la oferta argentina ya se ha hecho. La segunda pregunta era lo de la presentación. Yo creo que fue muy buena. La jefatura de gabinete trabajó con mucha responsabilidad. Contestamos más de 720 preguntas y después, eso fue por escrito, y después lo que hicimos fue hacer el informe verbal aquí desde el recinto. Realmente que fue una experiencia muy buena. Creo que tuvimos la posibilidad de hacer un punto de inicio, de contar ese punto de inicio de la gestión, que a algunos les molestó, porque les recordamos que hasta hace 7 meses eran gobierno y aparentemente ya se habían olvidado del desastre que habían causado. Pero más allá de eso, creo que fue muy respetuoso todo, fueron muy respetuosos el trato y hubo un buen diálogo político, que eso es lo importante. Jefe de Gabinete, Mauricio Cantano, de La Política Online. Habló durante la presentación de que no es política pública expropiar empresas. Le quería preguntar al respecto si, como anunció el presidente Alberto Fernández, van a enviar un proyecto de ley para expropiar Vicentín, si van a enviar algún proyecto que tenga que ver con Vicentín. Usted habló de la palabra rescate, ¿y cuál es la expectativa que hay? Sí, para nosotros, digamos, lo que ha sucedido con Vicentín es un rescate, justamente. Es una empresa que no estaba trabajando, es una empresa que no estaba operando, que había dejado un tendal de proveedores, productores, agrícolas, y producto también de eso, de ese desprestigio que había tenido en último tiempo, es que no se pudo volver a operar, no pudo volver a operar ahora en el mercado de granos durante este semestre. Eso profundizó un montón de desequilibrios que ya son bastante conocidos
con respecto a los endeudamientos que tenía y con respecto a la crisis financiera que estaba transitando la empresa. Es decir, un jugador importante en el mercado de granos, un jugador importante en el mercado de cereales y la posibilidad muy cierta de que se continúe deteriorando. Por eso es que nosotros planteamos un rescate. El rescate tiene un marco normativo que es el de la expropiación, que es el de la intervención para tomar control, para hacer un informe pormenorizado de cómo está la empresa y después avanzar en el proceso de expropiación. Lo que comentó el presidente el día de ayer es parte también de lo que nosotros venimos a plantear hoy aquí, es que nosotros estamos abiertos a escuchar opciones, nosotros estamos abiertos a escuchar otro tipo de herramientas como para hacer este salvataje de la empresa y fundamentalmente que sea una empresa que vuelva a operar y que sea una empresa que se recupere para que de ese modo también se recuperen todos los productores, todos los proveedores y todos los trabajadores que están en torno siempre orbitando ahí alrededor del buen funcionamiento de una empresa de esta magnitud. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Sergio Gutiérrez, de Edición Calificada y corresponsal para la provincia de Tucumán. ¿Habrá más obras para el interior del país? Y la otra pregunta es si ya tiene decidido cuándo lo podría anunciar las partidas presupuestarias en el marco de los superpoderes. El tema de los superpoderes es, en realidad, nosotros lo que hemos hecho ahí es una facultad que me la han aprobado también aquí en la Cámara. Es una facultad para mover partidas. Nosotros venimos con un presupuesto prorrogado, que es el presupuesto del 2019. Pensemos que el presupuesto del 2019 se elevó a la Cámara para tratar en septiembre del 2018. O sea, pensemos en la cantidad de cosas que pasaron desde ahí hasta acá. Nosotros estamos con un presupuesto prorrogado porque el proyecto de presupuesto que nos había dejado la gestión anterior tenía todas las metas superadas, el ciclo de endeudamiento y haber pateado todas las deudas, había modificado todos los cronogramas de pago y de financiamiento de esas deudas. Y lo tercero es que, evidentemente, teníamos situaciones fiscales, situaciones relacionadas al aumento de la inflación que no estaban reflejados en ese proyecto de presupuesto. Por eso tuvimos que prorrogarlo y por eso es que, a partir de esa prórroga, como había que modificar partidas abultadas, hubo que ir a ese proyecto de DNU que fue el que me aprobó la Cámara. En ese sentido, creo que lo más importante ahí es saber a dónde fueron esos recursos. Y nosotros lo que exhibimos con total transparencia es, bueno, esos recursos fueron transferencias que se hicieron desde la Agencia Federal de Inteligencia, desde la AFI, los gastos reservados. Se tomó parte de esos gastos reservados y se utilizó, por ejemplo, para el programa de médicos comunitarios, se utilizó, por ejemplo, para sostener 4 proyectos de kits rápidos, de testeo. Es decir, se utilizó ese dinero con mucha transparencia para aplicarlo en un momento de pandemia y para aplicarlo en urgencias que tiene la pandemia. Y la otra pregunta, ¿vuelta? Si va a haber más obras en el interior del país, ¿más obras? Bueno, las obras se están reactivando todas. Nosotros, cuando llegamos a la gestión, las obras, el 60% de las obras públicas, sobre todo infraestructura, estaban paradas. Había 33 mil millones de pesos de deuda de obra pública. Eso se fue reactivando, se fue reanudando y por eso, de ese modo, es que las obras fueron y volvieron a empezar a funcionar. Estamos también, como habrán visto, en las visitas que hace el presidente a las provincias, ha ido firmando y rubricando acuerdos de reanudar obra pública que estaba parada, pero también empezar a hacer obra pública nueva. Y acá también quiero resaltar el programa Argentina Construye, ese programa para la construcción de vivienda, para el mejoramiento habitacional. No, Argentina Construye, es el de vivienda. Que es un programa de 29 mil millones de pesos que se invierte directamente. Y el Argentina ACE también es un programa de cooperativas de 6.300 millones de pesos que trabaja sobre todo en obras menores de urbanización en los barrios. Buenas noches, Marcelo Peláez de Canal 3 y Todo Noticias. Quería preguntarle si sobre la ayuda que brinda el Estado para pagar salarios a privados, esa ayuda va a continuar en el mes de julio
y si particularmente se va a extender al pago de los medios aguinaldos, también de los privados. Y con relación al IFE, usted mencionó que este mes lo van a cobrar alrededor de 9 millones de personas aquí en la exposición que hizo esta tarde. Para el mes que viene, ¿lo cobraría la misma cantidad de gente o en virtud de que hay numerosa cantidad de provincias donde la actividad privada ya se ha ido restableciendo? ¿En esas provincias va a disminuir la cantidad de beneficiarios que lo reciben? A ver, nosotros vamos a aplicar ahora, como lo expusimos recién, un tercer tramo de la asistencia al trabajo y la producción. Ese tercer tramo sí ya va a tener, va a estar contando con elementos donde las industrias y la actividad se ha ido reanudando en distintas provincias, en distintas regiones. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos es que tenemos que ser más focalizados con esa ayuda. Por ejemplo, en los sectores que son críticos, que independientemente de que se hayan abierto o reanudado actividades en algunas provincias, esas actividades, por ejemplo, las turísticas o, por ejemplo, la gastronómica, que tiene que funcionar pero con muy baja ocupación, obviamente que esos son sectores críticos donde se va a seguir trabajando y apuntalando. Con respecto también a cuestiones geográficas, claramente donde tenemos el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos vamos a dar una política, y donde ya hay distanciamiento social preventivo y obligatorio, nos vamos a dar otra política. En ese sentido, va a haber una mirada más focalizada de parte de la asistencia al trabajo y la producción. Y con respecto al IFE, el ingreso familiar de emergencia, el primer tramo fue de 8.700.000 personas, ahora estamos en otro tramo que lo estamos pagando, tiene un cronograma extendido porque son 9 millones de personas lo que lo cobran, entonces no, y con la imposibilidad también de generar aglomeraciones, entonces tenemos un cronograma bastante extendido. Cuando terminemos de hacer esos pagos en ese cronograma extendido, ahí evaluaremos cuáles son los pasos a seguir. Y sobre el medio aguinaldo, ¿a privados también intervendrá el Estado para ayudar a empresas? A privados no está previsto. Gracias, ministro. Gilda Muñoz para Senado TV, estamos en vivo. Hacerle dos consultas. La primera relacionada con lo parlamentario. ¿Cuáles son las leyes que cree son imprescindibles se sancionen en las próximas semanas y meses? Y la otra, en relación, sabemos que estuvo reunido recién con su equipo de colaboradores que se puso al día con las cifras en relación a la pandemia. Bueno, ¿cómo cree que debe seguir la pandemia en adelante? Bueno, en primer lugar... ¿Medidas de seguridad en relación a la pandemia? Te entendí. En primer lugar, nosotros somos respetuosos de la tarea legislativa, estamos trabajando coordinadamente para asistir en cualquier pedido de informe que se haga, asistir en cualquier información que se haga, en un detalle pormenorizado de cualquier tipo de gestión o de información que se requiera. En ese sentido, también nosotros lo que evaluamos es que queremos y creemos que se está poniendo en funcionamiento en este marco de pandemia. Pensemos también que nosotros estamos todavía acá en la Ciudad de Buenos Aires en aislamiento social preventivo y obligatorio, estamos con muchas restricciones desde el punto de vista de movilidad y aglomeramiento. En ese sentido, que el Senado de la Nación y que la Cámara de Diputados de la Nación se haya puesto en funcionamiento en ese marco de pandemia, la verdad que es algo para felicitar a las autoridades. Yo hice bastante hincapié en esto porque me parecía que era necesario resaltarlo, porque acá... Para nosotros también tiene que ser importante que la tarea legislativa no se vea impedida de funcionar. Ahora también tenemos que cuidar a todos y a todas, los trabajadores y los senadores y senadoras también. En ese sentido, y retomando la cuestión de la pandemia, el trabajo sobre la pandemia, el mismo presidente el día de ayer lo explicitó, vamos a estar fortaleciendo los controles de transporte, vamos a estar fortaleciendo los controles que se hacen sobre todo en el transporte interjurisdiccional, es decir, de la provincia de Buenos Aires a la ciudad o de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Ese transporte es el que más tenemos que cuidar porque es el que hace, sobre todas las cosas, sobrecargar el transporte, las áreas de transporte público, pero fundamentalmente es lo que hace que el virus se movilice con más velocidad. Eso es lo que tenemos que estar trabajando. Creo que lo venimos sosteniendo bien. Me parece que hay cosas para reforzar desde el punto de vista, en este sentido, de controlar los permisos, de controlar
esa responsabilidad individual que tenemos que tener todos para salir adelante rápidamente, como lo está haciendo el resto de las provincias. El 85% de las actividades en las provincias ya está reactivado, está reanudado. De hecho, hay provincias que están prácticamente en esta denominada nueva normalidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, quienes estamos ahora en el área metropolitana de Buenos Aires, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que cuidarnos, que esto no pasó, pero que vamos a salir adelante. Gracias. Muy bien, ahí escuchábamos entonces al jefe de gabinete.